Personal de Seguridad Ciudadana y también carabineros de la Tenencia Talca Oriente lograron frustrar un robo que se estaba cometiendo en horas de esta madrugada y que afectaba al conocido restaurante El Descanso, ubicado en la calle 1 Sur entre 11 y 12 Oriente, cercano al principal rodoviario de la capital de la región del Maule. En este lugar, tres sujetos llegaron hasta este lugar, según lo que indicaban funcionarios municipales, con la intención de robar. Habían forzado la reja de ingreso. Uno de estos sujetos ingresó hasta el interior y otros dos esperaron, sin embargo, a la llegada oportuna de estas personas, permitió entonces la aprehensión por efectivos de carabineros de la Tenencia Talca Oriente, indicaban los funcionarios que lograron frustrar este robo que se estaba produciendo en dicho lugar oriente de la capital de la región del Maule. Sí, había dos personas fuera del local con un fierro y nosotros, al momento de llegar nosotros, prendieron la olla y nosotros los bajamos a revisar y hay un individuo dentro del local. ¿Cuántos sujetos eran los que estaban al interior de este local? Uno solo. Uno solo y los otros dos cómplices estaban afuera del recinto, del restaurante. ¿Cuántos sujetos están detenidos por carabineros recién, hace pocos minutos? Uno solo que lo trasladaron a la Tenencia Talca Oriente, al que andaba en el jefe de ronda hasta la subteniente Daniela Vélez Castillo. Ella andaba en el... ¿Y dejaron el local al cuidado de usted? Porque dejaron el local prácticamente abierto. No, es que con el personal de carabineros nosotros bajamos, en la parte está hasta arriba. ¿Ya? Y con la misma fierra que hicieron en palanca, nosotros lo bajamos abajo. Increíble una persona que vaya a levantarlo con la fuerza, porque esto... En tanto, carabineros a través de la teniente Daniela Vélez confirmó este procedimiento policial, en donde más tarde se logró la aprehensión de otros dos sujetos que estarían implicados y que también llevaban botellas de licor y que trataban de esconder en la calle 1 Norte entre 11 y 12 Oriente, cercano al lugar donde se había cometido este ilícito. Afortunadamente terminamos con un detenido que está en el interior del restaurante El Descanso. En este momento se está verificando la identidad del propietario del lugar para verificar qué es lo que habrían sustraído desde el interior. Perfecto. Solamente está la información. Los sujetos habían forzado por lo menos la reja y aquí no se ven por lo menos cámaras de seguridad. Falta por lo menos mayor seguridad de los mismos locales establecidos del centro de Talca. Así, en el local, por lo que pudimos verificar, no se encuentra con cámaras de seguridad ni tampoco con alarma. Forzaron una puerta de acceso, que es la reja, y por ahí ingresaron y pudimos sacar al individuo que se encontraba en el interior. De esta manera, todos los imputados fueron puestos durante la jornada a disposición del juzgado de garantía de la capital maulina bajo el delito de robo en lugar no habitado.